Buena empresa la de los militares, que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos. Dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos. José. Pedro. Sí, indignos vosotros. Quieto, José, ven conmigo. Es que no queréis que tenga ni un solo día feliz. Todo esto se acabará muy pronto. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto para ver. Ya está bien, José. En los años que siguieron, el vendaval político arrastraba irremisiblemente a la nación hacia el abismo comunista, como si el reto de los dos hermanos tuviese un signo profético y fatal. Así iba a dividirse la familia española. El Frente Popular que el Comintern comunista patrocinó va a destruir las puras esencias de la tradición española. La hora de la revolución comunista había sonado. España no podía perecer. La fascinación que el general Franco sentía por el cine le llevó a escribir el guión de una película dos años después de la Guerra Civil. Fue un secreto a voces que el seudónimo de Juan de Andrade correspondía a Francisco Franco. Y Raza se convirtió en el ejemplo de un cine político franquista cuando la censura se aplicaba con mayor dureza. Raza es una película que se hace como film modelo, como film guía, como film ejemplar, para marcar una pauta de lo que debe ser el cine de propaganda bélica, el cine cruzada, destinado a legitimar la insurrección franquista. Lo curioso es que Raza, incluso Raza, es víctima de la censura. En el Palacio de El Pardo, como en otro tiempo en su cuartel general, el jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo, se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Franco, todos los españoles tenemos deber de imitarle, y lo mismo que él dedica su inteligencia y su esfuerzo, su sabiduría y prudencia de gobernante, a mantener nuestra patria dentro de los límites de una paz vigilante y honrosa, cada uno, en su esfera de acción y de trabajo, ha de seguir esta línea de conducta, sirviendo lealmente la misión que le esté encomendada y que, en definitiva, redundará en beneficio de nuestra nación y de nuestro pueblo. Hubo que dar un baño de inmersión a aquellos que no habían recibido ya el adoctrinamiento por el paso del Ejército Nacional o porque desde el primer momento hubieran estado con Franco. Hubo que darles un baño de inmersión para decirles, oiga, me entérese usted bien de en dónde está. Y no se haga usted ilusiones, y apréndase la lección bien. Aquí Franco es el que manda, hay que rendirle tributo, y entonces es cuando vino un derroche de slogans que decía, Franco manda, España obedece. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Naturalmente todo eso se transmite a la educación, a la creación literaria, a la creación artística y naturalmente a la censura cinematográfica. Y durante muchos años, pues, no solamente el problema del escote o de las piernas, ¿no?, que era secundario, el problema de no reconocer otros valores que los oficiales. El comunismo es un mal moderno que se propaga con tanta mayor rapidez cuanto más débiles son los organismos con quienes se pone en contacto. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen,
obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. ¿Qué se iba a prestar a ser censor a estos niveles en que estamos hablando? Es decir, pues gente o de un fanatismo nacional sindicalista, católico, militante, realmente digno de mejor causa, o gente muy gris, que lo que, pues las dietas, como había unas dietas por guión leído o reunión a la que se asistía, pues con eso hacían un sobresueldo. Se cuenta esa anécdota de Franco, que le fue un señor a quejarse de la censura. Hace poco volví a leerlo y le contestó Franco diciéndole: ¿es que ha visto usted algún censor que no sea tonto? El régimen surgido de la Guerra Civil instauró una censura férrea, con la arbitrariedad como norma. Una censura cuyo rigor llegó al ridículo, aplicada por unos funcionarios fanáticos, predispuestos al exceso tanto en la represión como en la adulación al dictador. Una muestra de este proceder de los más franquistas que Franco, pues estaba efectivamente el deseo, y más que deseo, porque esto llegó a cuajar en algún escrito, creo recordar, de que se propusiera a la Iglesia el nombramiento de Franco como cardenal, teniendo en cuenta que canónicamente un cardenal no tenía que ser eclesiástico. Franco, el primer censor, yo digo que de ninguna manera. Él, como digo, veía mucho cine. En algunos casos, él contribuyó a que alguna película que tenía problemas de tipo político los salvara. Eran más peligrosas las mujeres de los ministros que el propio Franco. Porque la mujer de los ministros le decía a un ministro: oye, Pepe, pero que he visto esta película, o ni siquiera me ha dicho Maruja que ha visto esta película y que es un escándalo. No sé, dile a Fraga que cómo es que permite estas cosas y demás. A Franco le gustaba mucho el cine y tenía incluso una salón de proyecciones en El Pardo, que parece que veía con mucha asiduidad. Alguna vez preguntó: pero ¿y esta película? Que no se había prohibido, pero que él la quería ver. Y dice: ¿por qué no se ha puesto? Entonces le explicaban, pues, por esto, por lo otro, porque dijeron... Pero él decía, pues, no sé, pues, parece que era incluso más benevolente que los mismos censores. En el eje mismo del poder del que emanaba la censura, en la residencia del general Franco, estaba paradójicamente la única sala de cine libre de censura. En este teatro palaciego, el dictador asistía frecuentemente a proyecciones privadas, rodeado de su familia y de un pequeño círculo de amigos íntimos. Al cine de Franco se invitaba en ocasiones a los cineastas que trabajaban en las películas favoritas del régimen, para que el dictador pudiera cambiar impresiones con ellos. Me comunicaron los oficiales del generalísimo que tenía que ir aquella tarde a pasar la película a Franco. Yo me quedé horrorizado. Yo no tenía ni coche porque la había vendido para poder terminar la película y fui al Pardo, claro, muerto de miedo. Me despedí de la familia como si fuera la guerra y en El Pardo pues tuvo un éxito enorme en la película. Me dieron de merendar, muy bien, me dijeron que había que llamarle excelencia al generalísimo, no le llamé ninguna vez excelencia.
La leyenda cuenta que en esta sala de cine del Pardo se resolvieron algunos problemas que los funcionarios del Ministerio de Información no sabían cómo solucionar. Por ejemplo, se dice que los censores temían que el discurso de Pepe Isbert en el balcón en Bienvenido Mr. Marshall fuese tomado como una caricatura de los discursos de Franco y que antes de autorizar la película se proyectó aquí en el Pardo para ver si el general se daba o no por aludido. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Oiga, un momento, jefe. Porque yo, como yo alcalde no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo. Para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero. Esta cuestión de si Franco revisó personalmente Bienvenido Mr. Marshall porque se pudiera pensar que el discurso de Pepe Isbert desde el balcón del ayuntamiento era una parodia de los de Franco, que realmente no eran como piezas oratorias ninguna cosa del otro jueves, esto se ha dicho, es posible, pero desde luego no creo que fuera por este único motivo, porque era una sátira del plan Marshall, que había motivos sobradísimos, para que en atención a esa dimensión política de la película se pasase a consulta del jefe del Estado. Pero que Franco diera su visto bueno a la película no significa que ésta quedase libre de censura, y su guión sufrió numerosas modificaciones. ¿Qué demonios me espera en el ayuntamiento? El delegado general. ¿Un general? El delegado general. ¿El delegado? El señor que viene allí a anunciar al alcalde que van a venir una comitiva de americanos, lógicamente es el gobernador civil de la provincia. Pero eso no se pudo poner. Estaba absolutamente prohibido. Señora Engracia, de parte de mi madre, que me dio usted un cuarto de alubias. ¿Traes la pasta? Dice mi madre que le pagará en cuanto que mi padre trabaje, que va a ser pronto. Pues le dices a... También se dijo que Surcos, de Nieves Conde, venció las resistencias de los sectores más duros del régimen gracias a otra intervención de Franco. No, la historia de que Franco había hecho, que la película se había pasado a Franco y Franco que había dado el visto bueno para que pudiese verse la película, esa es una historia que yo puedo afirmar que es falsa, totalmente falsa. Ojalá hubiera sabido yo de antemano que a lo mejor determinadas cosas llevándolas allí al Pardo y diciendo, don Paco, vea usted esta vez si puede pasar o no pasar, pues ojalá. Pero hubo un caso muy especial que fue el de Viridiana, de Buñuel. Quiso verlo solo, eso muy de Franco. Y cuando salía de la proyección comentó, en verdad, estos extranjeros se asustan de todo, porque esta película lo que es en realidad son chistes baturros. Es que A Negro Lobo sea una película provocativa, ¿no? A mí me han contado que se la pasaron a Franco, pero ya no se sabe. Alguien, porque no se decidían a sacarla adelante la película. Y había mucha presión de fuera, ¿no? Le pasaron la película, la vio y dijo que no le parecía peligrosa porque no se entendía nada. El cine concebido por Franco era totalmente opuesto al que haría Carlos Saura. El mejor ejemplo de ello es la película Raza. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, me habéis de matar de frente. Como quieras. ¡Apunten! ¡Arriba España! ¡Fuego! Cuando aparece Raza, con guión de Francisco Franco Bahamonde y dirigida por Sáenz de Heredia, que como sabéis era primo hermano José Antonio, pues era como un ejemplo de lo que hacía falta hacer.
parece ser que a su excelencia generalísimo, como consecuencia de la observación de los sucesos que había habido en nuestra guerra, él encontró que esto, la razón de esto era ser de la misma raza, tener una raza común, y que esto se remontaba incluso a los conquistadores, que era un nexo, que teníamos una bacteria como pudiera ser los toros de Lidia. Sin planos y aún sin armas ganarían la batalla contra el comunismo bárbaro y ateo. Son ellos los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España a su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Presiento que para ellos no tardará en llegar el día feliz de la victoria. Pero ni siquiera una película escrita por el propio general Franco quedó libre de las implacables tijeras de la censura. Cuando en el año 50 se reestrenó una nueva versión, se cambiaron los diálogos y se cortaron escenas. Cambió de título, porque pasó a llamarse Espíritu de una raza, que tenía una connotación más suave y más católica, ¿eh? Se cortaron los planos que aparecía el saludo fascista, ¿eh? Y en pasajes que hacían alusión a los norteamericanos, por ejemplo, y que ahí fueron cambiados. Es decir, que había realmente una puesta al día, una especie de repaso ideológico para limar aristas y no ofender a las potencias democráticas que en ese momento gobernaban el mundo occidental. Franco no limitó su afición al cine a ser espectador, sino que sintió desde muy joven la tentación de la pantalla. Su primera actuación fue junto a Millán Astray en La Malcasada. Después recurriría a las cámaras para llevar sus mensajes, a veces con torpe ingenuidad. ¿Quieres decirle algo a los niños alemanes? ¿Pero qué les digo? Lo que quieras. Dile a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que están aún en poder de los enemigos de mi patria. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso envío un beso a todos los niños del mundo. Entonces, el nodo representaba, pues, la glorificación de todos los actos oficiales que se llevaban a cabo. Y claro, siempre aparecía Franco. Eso dio lugar a que a Franco le llamasen el galán del nodo, porque realmente él desempeñaba el papel este en cada uno de los noticiarios que se daba. En el Pardo, el jefe del gobierno de Tailandia, Mariscal Thibulsongram, impone a su excelencia al jefe del Estado español el gran cordón de la más excelsa orden del Elefante Blanco, que concedió al generalísimo su majestad el rey de Tailandia. Seguidamente procede a la colocación de la banda de la misma orden a la esposa de su excelencia. Franco impone a su vez a la esposa del ilustre huésped la banda de la orden del mérito civil, acto que pone de manifiesto las cordiales relaciones entre los dos países. Había un operador, todavía vive, Ramón Saí de la Olla, que era el operador, el único, que rodaba cerca de Franco. Sabíamos en general, pues, que planos de arriba a abajo, pues no se le podían hacer, porque bajo y más bien gordo como era, si rodábamos de arriba abajo, lo aplastábamos. Había que procurar hacer lo contrario para estilizar y realzar su figura. La presencia del caudillo es acogida con clamorosos vítores de la muchedumbre, que aclama sin cesar al jefe del Estado, que una vez más puede comprobar la gratitud y la adhesión de todos los españoles. De proyección obligatoria, el nodo imponía la presencia de Franco en todas las sesiones de cine. Pero también los noticiarios oficiales fueron objeto de censura. La primera vez, en la final de la Copa del Generalísimo de 1939, cuyas imágenes no se conservan, donde se cortó un plano del propio Franco porque no estaba firme durante el himno nacional. El control de la censura vigilaba la imagen del general tanto en el nodo como en televisión española.
El cardenal arzobispo de Santiago contesta la invocación de su excelencia y le felicita por haber sido elegido por Dios para reafirmar nuestra unidad católica. Vimos que Franco, al entrar en el palco en una de las copas del Generalísimo, las copas de fútbol, pues tropezó. Y como tenía la cámara enfocada, vimos a Franco tropezar. A partir de ese momento se prohibió que sacaran planos cercanos del palco del Generalísimo, siempre había que sacarlos desde lejos y para ver si tropezaba, que no se viera mucho. Hombres y máquinas pasan ante Franco y el pueblo. Máquinas potentes y modernas, conducidas por hombres jóvenes, hijos y nietos de los que bajo el mando de este mismo caudillo conquistaron el porvenir de España. Culminación de la constante presencia de Franco en las pantallas de cine fue el largometraje documental Franco, ese hombre, una especie de supernodo pagado con los fondos de la campaña propagandística de los 25 años de paz, que se proyectó en todos los rincones de España. El hombre que ganó la guerra ha ganado también la paz que desde siglos atrás se nos negaba. Sus ojos, consagrados desde niño a una contemplación única, la de España, están puestos ahora en este trozo de ella que desfila ante su tribuna. Son sus soldados, los mismos que tantas veces condujo a lo largo de toda su vida, pero es muy posible que hoy no los vea. Que hoy, en la conmemoración de su mejor victoria, su pensamiento se entregue a una revisión total de lo que fue su vida, de lo que soñó hacer y de lo que ha hecho. En un momento determinado se dan cuenta que el caudillo tenía la bragueta desabrochada y nadie era capaz de decirle al caudillo que se abrochaba la bragueta. Entonces se lo iban pasando unos a otros. Por ejemplo, eso es un problema de censura también, ¿no? Franco, ese hombre, ha suscitado la mayor expectación en la noche de su estreno oficial. Aquí vemos a los ministros de Información y Turismo, de Agricultura, de Justicia, el presidente de las Cortes y otras personalidades y representaciones del cuerpo diplomático acreditado en Madrid. El Todo Madrid de las grandes solemnidades se encuentra en este estreno organizado por la Junta Interministerial de los 25 años de paz. Fue un éxito grande taquillero. Ya sabe usted el chiste del hombre que dice, pero ¿cómo? Pero todavía no has visto a Franco ese hombre, lo había visto realmente en toda España. Dijo, no, yo estoy esperando para verlo en Biarritz porque creo que allí sale Franco desnudo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva siempre España! ¡Viva! En el extremo opuesto estuvo Caudillo, un documental, especie de antinodo, producido de forma clandestina, que no pudo ser estrenado hasta que llegó la democracia. Fuimos al extranjero, traíamos el material de contrabando como podíamos, aquí íbamos al rastro, comprábamos restos de otras películas sobre Franco, reunimos el material que pudimos y la montamos justo en el tiempo en que antes de que se muriera Franco, y se guardó también para esperando tiempos momentos. Yo me realicé como nunca de un estado de libertad total, con unos medios económicos reducidísimos, con un equipo reducidísimo, 2 o 3 personas, las imprescindibles, en el asunto secreto, pero creo que por primera vez gocé esa cosa que se llama ser libre. Su excelencia el Generalísimo Franco disfruta en el yate Azor unos días de bien merecido descanso. Sus nietos alegran los mejores momentos de a bordo durante el crucero estival por aguas del Cantábrico. El jefe del Estado dirige una caza de cachalote. En su gira de pesca, el yate. Criticar la figura del general Franco era una tentación imposible, y el ingenio de los cineastas recurría a veladas alusiones, casi a modo de chistes privados. El cachalote no tarda en recibir el primer arponazo, pero sigue luchando hora tras hora. En La Pareja Feliz había un tenor de ópera, un barítono, lo que yo no entiendo mucho de música, que cantaba en una zarzuela. Y iba vestido como de marino, de almirante. Era un hombre así rechoncho y bajito, como podía ser la imagen de nuestro jefe de Estado entonces. Y además se llamaba Franco, que todavía da más realidad a esta supuesta maquinación nuestra para hacer un pequeño ataque. Y además la canción que cantaba, la letra más o menos decía, dicen que me voy, pero me quedo. Amigos, 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 me voy.
jugué, y recuerdo que me divertí mucho rodando la película con el actor este, con Félix Fernández, porque esto no sabía nadie más del equipo, pero lo sabíamos él y yo, de que, oye, Félix, tú aquí serás Franco. Él hacía el papel del alcalde del pueblo, y tú me vas a hacer siempre de Franco, ¿eh? Cuando la censura vio la película, este me llamó. Bueno, verá usted, hemos visto su película, yo creo que no ha sido intención de usted hacer determinadas similitudes, pero gente de mente retorcida podría pensar que el alcalde puede tener algunos puntos de contacto con nuestro don Paco. Esto de nuestro don Paco sí que me acuerdo, porque me quedó muy grabado que un funcionario hablase con tan poco respeto del jefe de Estado, ¿no? Con el generalísimo y su esposa, asiste a la recepción el gobierno en pleno. Durante los años oscuros de la dictadura, todo giró en torno a Franco y su corte de aduladores, que vivieron alimentados por el miedo y protegidos por la férrea censura del general. Se sabía que tú ibas al cine y que las películas estaban cortadas, pero eso no era más que un pequeño aspecto de la cuestión, porque la censura es que alcanzaba, tenía un brazo muy largo y alcanzaba todo, alcanzaba tanto que cuando hablábamos de según qué cosas lo hacíamos en voz muy baja. Daba miedo simplemente hablar de nada, hasta de eso, de que una película estaba cortada.